Imaginaron que era la última semana en cuarentena, los últimos 7 días de encierro y algunos lo celebraban a lo grande. Con cámara de seguridad, con todo, mira, de acá se aprecia la policía. O sea, de acá estaban viendo si había, si se podía acercar la policía o no. Pensaron que era el último fin de semana en toque de queda. El gobierno prolongó esta disposición, así como el estado de emergencia. Las noches de Lima no cambian. El alcohol y las fiestas en toque de queda se hicieron virales en medio de la pandemia. ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Por qué te escapaste vivo la policía? Papi, vivo acá. Ya pejé, mira. ¿Qué haces en toque de queda? Papi, recién estoy acá, papi. Vivo acá. ¿Pero está prohibido esta hora? Sí, una generación pandemial, que no respeta las normas sanitarias ni la nueva convivencia. Los padres, bien gracias. Venimos acá a constatar y vemos que jóvenes están acá como si no pasara nada. ¿Qué es lo que está pasando? Padre de familia, usted tiene que tramar también al fin con los menores, con los hijos. ¿Qué está pasando, señores? Por favor. Sea testigo usted de los Dulces 21, que fue intervenido por la policía de Cantorrey en San Juan del Urigancho. Menores de edad en pandemia sin consideración por el prójimo. Jóvenes irrespetuosos de la autoridad y sus disposiciones en un país donde lamentablemente más de 9.000 peruanos perdieron la vida por la COVID. Tenemos las papeletas ahí para ser puestas, insisto, a las personas que no tengan ninguna razón de ser en la calle en estos momentos. Todos, atención, policía, ro, policía, ro, ro, policía, ro, 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 rompo filas, bien, Perú. Comisaría Cantorrey. Aló, buenas noches, señor. Lo llamo porque aquí a unas casas nada más de mi casa hay una bulla terrible. Es una tremenda fiesta con menores de edad que están tomando allí. Nadie, no sé quién lo supervisa, pero es una fiesta en plena hora de toque de queda, todavía cuando la cuarentena ni siquiera ha acabado, señor. El inflexible capitán Luis Tafur, comisario de Cantorrey en San Juan del Urigancho, inmediatamente recibe un llamado de los vecinos alertando sobre un tonazo de fin de cuarentena. Un gran número de jóvenes se encontraban de rumba. 21 almanaques no se cumplen todos los días. Ya había que celebrarlo con una pandemia fiesta. Tienen que invitarlo por 20 segundos. Dos jóvenes fuera de la pandemia fiesta confirmaron la alerta. ¿Dónde está tomando? ¿Dónde está tomando, amigo? Está tomando ya. Quédate acá, quédate acá, quédate acá. Quédate ahí. Hay una fiesta dentro de cual han sido intervenidos ya dos chicos. Sí, abre, mami. Todos corrieron despavoridos. Algunos se creían Spider-Man pandémico. Thank you.
preciso instante en el cual intervienen un cumpleaños. Luces psicodélicas, música y muchos jóvenes. Ahí está, 21 años de una persona que está celebrando en pleno toque de queda y estado de emergencia. Licor, jóvenes, fiesta, juerga, mientras el Perú está luchando contra una pandemia. Acá hay más personas, mira. Con cámara de seguridad, con todo, mira, de acá se aprecia. De acá se aprecia la policía. O sea, de acá estaban viendo si había, si se podía acercar la policía o no. Mira por dónde habían escapado los vidrios rotos tras la intervención de la policía y han escapado por acá. Ya los han bajado, hay más tragos. Mira, 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 mira la cantidad de alcohol que tenían. Mira la cantidad de alcohol que tenía. 6 botellas de alcohol, 8, hielo, es increíble. Para estos chicos no hay pandemia que detenga el pandemonio. La mayoría de las personas que tenemos intervenido en Tabán son menores de edad, que han estado aquí dentro de este local cerrado, celebrando un cumpleaños. En estos momentos de, ¿no?, de orden y de movilidad, imagínense ustedes, 11 de la noche. Los Dulces 21 fue ambientado con un potente equipo de sonido, DJ, trago helado, Jenga para no aburrirse y bocaditos, así como cámaras de vigilancia interna y externa, pero la descuidaron por unos segundos. Vemos de que no solamente la vigilancia tienen sistema de audio, sistema de video, sistema de cámaras, ¿no? O sea, verdaderamente este es un local que se dedica, ¿no?, a esta clase de fiestas clandestinas, podríamos decir. Uh-huh. Porque mire usted, aquí lo está funcionando. Casi un búnker. Verdaderamente, está muy mal. Sin embargo, las excusas fueron risibles. Aquí pudo suceder una tragedia. ¿Que te pudiste haber matado tras trepar ahí? Yo sé que está mal, jefe. No debió pasar esto. En sí no sé qué pasó. Estamos en plena pandemia, amigo. Como para estar celebrando, ¿no? Y encima trepaste sin ningún tipo de responsabilidad. Te pudiste haber caído, matado. ¿Tu vehículo, amigo? No, vehículo no tengo yo. ¿No tienes vehículo? No. ¿Qué hacías acá, amigo? ¿Eres un invitado acá? No, vine a buscar a mi hermana, pero no. Yo tengo esta llave, pero no es de ese vehículo. Es de un carro que yo dejé abajo, pero no tengo. ¿Y cómo ibas a llevar a tu hermana, que viniste a recogerla? Sí, por eso entré a buscarla y... ¿Usted no vive acá? Yo vivo acá en el tercer piso. ¿Ah? Pero vivo en el tercer piso, o sea, me iba a quedar acá. ¿Su documento indica la dirección de acá? No, porque yo me he mudado hace poco recién. Ya. Yeah. Uh-huh. Por eso siempre mi carro lo cuadro acá. ¿Él vive acá? ¿Él vive acá? ¿Ahí? No. No, sí, porque... ¿Es? No, pero ahí están los vecinos, no traen. Cambio, tenían el trago ya macerado. De uno en uno, mejor. Empiezan a salir acá. 19 jóvenes intervenidos en la avenida Los Granados, en el distrito San Juan del Urigancho, en Cantorrey. Estaban celebrando muy alegres ellos el cumpleaños 21 de una señorita. Además que es inconsciencia, una irresponsabilidad, ¿no? Una responsabilidad más por los menores que tenemos aquí en la unidad policial a estas horas, ¿no? ¿Qué hace un menor en estos momentos? Imagínense ustedes estas horas de la noche. Uh-huh. Ya nos estamos comunicando con los padres de familia para que tomen conocimiento y hacerles un acta de entrega, ¿no? El estado de emergencia se alarga hasta el 31 de julio. La cuarentena se mantendrá para los mayores de 65 años y menores de 14. Por eso, llamó mucho la atención el protagonismo de estos jovenzuelos en toque de queda. Vamos a tirar sábila nomás. ¡Cuatro zapas!
vinimos acá a constatar y vemos que jóvenes están acá como si no pasara nada. ¿Qué es lo que está pasando? Padre de familia, usted tiene que tomar también acciones con los menores, con los hijos. Sí, es que... ¿Qué está pasando, señores, por favor? No, estamos saliendo, estaba viendo la película del programa y está mal, señor. También están quienes tratan a la policía como si fueran sus patas de barrio. Separarse, por favor. Se ponga la mascarilla. ¿Cómo es un escándalo, mi brother? No. No está en ningún escándalo. Estamos procediendo a intervenir usted porque usted está en un horario no permitido. Lo sé. Yo doy la vuelta. Ya está bien, pues, señor, pero está mal. Usted es un horario que no debería estar en la calle. Espera, amigo, no me toques. No, amigo. Primero la identificación. Acá nada de edificación. Está mal usted. No pueden faltar quienes creen ser más rápidos que Usain Bolt en toque de queda. ¡Corre! ¿Por qué te escapaste, amigo? Nada, recién acá, papi. Muévete para la cara, papi. ¿Por qué te escapaste, vivo la policía? Papi, vivo acá. Ya pesqué, mira. ¿Qué haces en toque de queda? Papi, recién estoy acá, papi. ¿Pero está prohibido esta hora? No, estaba fuera de mi casa. ¿Qué hacías fuera de su casa? Por eso le pregunto. Pues yo no he corrido nada, no sé por qué me están interviniendo. Porque estás en toque de queda. Sí, pero estoy fuera de mi casa, jefe. ¿Qué hace fuera de su casa si no puede estar fuera de la casa, pues, señor? Papi, estoy fuera de mi casa, además, jefe. ¿Entiendes? Yo vivo acá, jefe. Por eso salí un ratito y me dicen que yo he corrido. Ni siquiera he corrido. ¿Entiendes que en toque de queda tienes que estar en tu casa, sí, por ejemplo? Jefe. Pero este tipo de personas no son las únicas que al ver a la autoridad escapan como sea. Los mercados son otro foco infeccioso donde los ambulantes tienen tomadas pistas y veredas. En San Martín de Porres, al ver a la autoridad municipal, huyen y en su intento pueden hasta causar tragedias. ¡Oh, se está incendiando! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un cortocircuito, al parecer, ¿no? Cortocircuito en el vehículo. Ese es el problema de los... Ese es el problema de la informalidad, pues. Un cortocircuito atemorizó a los desesperados ambulantes. ¿Qué habías conectado ahí? No, ese es del parlante, sino a la hora de cerrar la puerta con los nervios, todo se ha hecho un cortocircuito. O sea, tienes un parlante instalado acá. Sí, hay un parlante ahí, pero ahorita... Hecho por los nervios, todo se ha hecho un cortocircuito ahí. Ahora, ¿entiendes el tema de la informalidad o no? Sí, que sí. Que puede suceder cualquier tipo de tragedia, ¿no? Sí, puede ocasionar una tragedia. Salud, ¿ya? ¿Estás en la vía pública? ¿Vía pública? Sí. Están amarillos ya los pollos. Vamos a preguntar a la señora, a ver. ¿Por qué venden estas condiciones el pollo, madre? Sí, está muy guardado. Sí, madrecita, ¿pero no crees que estás atentando contra los propios vecinos vendiendo los pollos en estas condiciones? A ver, señores. Este es su basurero, mira, por ejemplo, ¿no? Mira. El caballero viene de allá, mira las condiciones en las que venden los pollos. ¿Tú tienes que tener, tía, tienes un local ahí y no quieres vender adentro? Mi hermano, tienes un local, hermanito. Respete el estado de emergencia, los protocolos de bioseguridad. Para que me entiendas, es que los pollos no están en las condiciones que se deberían vender. Pero mira, yo me voy a tener el local acá. La gente a veces no pasa porque todos lo tapan allá. ¿De qué vale uno paga acá y no pasan más acá? No está bien, no puedes vender el pollo en esas condiciones. A eso es a lo que me refiero. No, está bien como tú dices, pero también deben comprender a nosotros. La gente no quiere simplemente. No toma conciencia. Como ves acá, ella tiene un local que puede adaptarlo con los protocolos de bioseguridad, pero prefiere vender en la calle porque dice por la competencia. Claro, al medio de todo. Al medio de todo el arenal y la basura, mira, que tú puedes apreciar. Sí, tienes razón. ¿En qué tengo razón? A ver, cuéntame. En que todo está sucio, es muy cierto. ¿Y eso no es atentar contra la salud de los vecinos, por ejemplo, de la gente que viene? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tiene vendiendo acá seguido? Menos de un mes. ¿Menos de un mes? Menos. ¿Y siempre acá en la tierra? Eso se moja en las mañanas.
Si no te acercas al área de la municipalidad de promoción empresarial para que seas reubicada. 3 meses sin pago, te van a dar un estado en un local. ¿Ah? Te invito a que vayas a la municipalidad, por favor. Esta situación, en la última semana de cuarentena, se repetirá ante la irresponsabilidad de los propios peruanos. Estamos en el mercado Horizonte y en la avenida que lleva el mismo nombre. Como se puede apreciar, está tomado por ambulantes, por personas que vienen de manera informal, cuando por acá deberían estar circulando los vehículos. Mira la gran cantidad de gente que viene aquí y que podría estar llevándose a su casa la COVID-19. La carne de chancho, por ejemplo, también no sabemos en qué condiciones la venden. ¿Cómo puede vender así en esas condiciones, mira? Mira la mosca, mira. No hay ningún protocolo de seguridad acá, madre. Ni siquiera tus guantes tienes, mira. Tú estás vendiendo... Mira, mira, mira la suciedad que hay encima de todos los productos que hay acá, de jabo. No sé, parecen hasta reciclados, podríamos decir, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué? Aparentemente. Sin ningún líquido. Tipo de registro, pero esto no tiene registro sanitario. No, parece que está usado ya, porque no esto da la impresión. Esto es usado, sí. Como puedes apreciar tú. Llévalo esto, esto tiene que ser retenido, hermano. Está roto, es más, acá. Está roto, esto llévalo, llévalo al carro, ya. Llévalo al carro. Lleva todo, eso no está en malas condiciones, eso. O sea, como tú lo puedes apreciar, esto está lleno de ambulantes y nosotros ya sobrepasa nuestra capacidad. Nosotros venimos exhortando, les decimos la primera, la segunda vez y ni se inmutan. ¿Qué es lo que procedemos nosotros? Inclusive hasta guardar sus productos porque no hacen caso a la autoridad municipal. Nos vemos limitados ahí en la logística, también en personal. Ahorita vamos a proceder a clausurar este local porque, como tú has visto, están todas las cosas acá en la vía pública y hasta cosas, productos vencidos, sin registro sanitario. ¿Tiene alcohol, por ejemplo, señorito? Sí. A ver, ¿dónde está, señorito? Aprovecharnos. En mi casa hay bastante alcohol. Esta última semana ha sido motivo para que una gran mayoría salga de sus casas y colmen las calles rompiendo las nuevas reglas. Tráfico insoportable en las pistas y aglomeración en las calles. Hasta se animaron a celebrar un 15 años en las veredas de Piura. Pero lo que llama poderosamente la atención es la reactivación del sector delincuencial. Como este patrullero que embistió a supuestos raqueteros en una persecución que venía de cuadras atrás. El toque de queda se acorta una hora. Desde el 1 de julio regirá desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Y las cámaras de reporte semanal estarán siempre vigilantes por más insolentes caballeros de la noche y burdos superhéroes pandémicos.